Bueno, ya terminaron de cortarlo, ahora van a recogerlo, van a hacer un montón. Ya vino la volqueta, solo que se ha quedado atascada, no puede entrar. Va a tocar de nuevo que jalarlo con el tractor. Por suerte, esta máquina es bien potente, ya sea vacío o cargado, lo arrastra bien galán. Vamos a tener que poner el tractor definitivamente. Para que vean que tiene alarma el tractor.
Bueno, pues amigos, cama ya les dio hambre, ya están ahí con el banquete, ya están almorzando. Provecho para ellos, ya están comiendo los frijolitos, el refresco. Hay que alimentarse para tener mucha fuerza y poder continuar trabajando. Bienvenidos a un nuevo video. El camión en el video anterior tuvo problemas para salir, hoy tiene problemas para ingresar, pero aquí está el John Deere 3350, el poderoso, que en neutro ponen la máquina y él lo jala bien tranquis, sin ninguna dificultad. ¡Jueguele! Señor Carlos Martínez, alias Don Calinuca. Despacito. Despacito. Bueno, ya lo sacó. Bueno, como dije, segundo viaje que viene a traer el camión. Ya los amigos Cama ya terminaron de comer, ya están listos para entrarle. Solo que ahorita nomás han cortado el zacate. Falta que recoger, entonces vamos a grabarles ahí mientras andan recogiendo el zacate. Un trabajo pesado, duro, pero para ellos es como andar lanceando, dicen ellos. O sea, tranquis. Trabajar en ladera, dicen ellos, que no es nada, nada parecido a como trabajar en el plan, obviamente. Es la ventaja que en una carrerita llegan allá. Y peor si se tropiezan en un tronco de esto. Cabal. Rápido. Rapidol. Sí, arriba es Ellos dos son gemelos. Entonces yo no distingo quién es quién. Hay uno que se llama Luis y hay otro que se llama Eduardo. Pero y para saber quién es quién, es que son idénticos. Ya van a ver ahorita que suban. No sé si los dos van a venir acá. Hablan igual, caminan igual. Son... tienen la misma cara, entonces el mismo cuerpo. Claro, ahorita los puedo distinguir si me dicen, por ejemplo, él es fulano y él es fulano por el color de camisa. ¿O? Pero ya mañana que anden con otra camisa no voy a saber quién es quién. Ey, ustedes tienen algo de diferencia, ¿no? Vea. ¿Tienen algo de diferencia? ¿Quiénes? ¿Ustedes dos? Ah, bien. Ah. ¿Y cómo distingo quién es Luis y quién es Eduardo? A ver, la mayoría, algunos de esos distinguen, algunos no. Ah. Sí. Yo que los voy a andar distinguiendo. Algunos sí, algunos no. Ahí es que quien que equivoca a veces. Sí. Pregunta por uno, vos hablando, sí. Pero ya no es tanto, hombre. Ajá. No es mucho como antes. Ah, no, hombre. ¿Antes era más parecido? No, la vez pasada era más peor. Ah. Cuando yo le tomaba, a mí me preguntaban que yo era el que andaba tomando. Y yo le decía, no, hombre, yo no he sido. Ajá. Y algunos amigos me decían, vos, ayer hasta el día estaba dormido en tal parte. Ah, le decía yo. Sí, pero yo era. ¿Qué hacía? Y así varias veces, pero tienes aquí, pues tira. Es lo mismo. Ya. Uh-huh. Pero si yo ya. Es fácil confundir a la gente, ¿no? Claro, que confunde, aquí no que no. Cabal. Entonces, él no toma.
y él sí toma. Entonces cuando miren a uno que anda tomado, ya saben quién es. Él creo que es Eduardo. Entonces cuando miren a uno de ellos tomado es porque es Eduardo. ¿Qué tal estando mentiras aquel? ¿Qué tal aquel es el que toma y este es el que no? Está difícil. Miren el viejo allá bien tranquilo, está, ¿eh? Allá está como Juan por su casa, ¿eh? Como que es de aquellos agarrados que salen a solearse, está el viejo ahí. Miren qué bonita la vista desde aquí. El yuca es bajar con la carga. Y solo verlos ya me dolían las piernas. Ellos son los amigos patas de cama, o los camas, unos chamacos de aquí de Tinteral. Aquí andan trabajando en Zapotitán, por eso es que los contratan, porque son 4x4. Ahí estamos.
cuando cogí debían estar los animales un par de unas hermanas y quiero los animales. Ah. ¿Cuál es el amparo veneno? ¿Ya le va a meter veneno? Ah, bueno, terminaron ya de recoger aquí en la ladera. Tienen prácticamente tres montones. Tienen este chiquitín, tienen ese grande. Y tienen otro por allá. Ojalá que sí les salga el viaje completo. Bueno, viene ya el equipo. Ya medio comieron. Se echaron una tortillita ahí con algo. Se echaron el lunch. Y ya vienen con Tocho Morocho. Va. El viejo ya arrancó el camión, el tractor, perdón. Mire que ahorita van a comenzar ya los muchachos. Vamos a acercarnos. ¡Ay, cuesta! Hay que calibrarlo.
arrancan con el segundo montón, ellos consideran de que no les va a alcanzar. Entonces lo que tienen que hacer es ir a cortar más. Ya mandaron a los chiquitines, los nietos, los sobrinos. Ya vinieron del colegio, de la escuela. Se vienen con el almuerzo. Y de un solo se quedan ayudándole al abuelo, al papá. Eso es lo bueno que ellos enseñan con el ejemplo. Allá viene papá y tío, y allá anda hijo y sobrino, es decir, él es uno de los hijos de los muchachos. Entonces, el niño ya vino de la escuela, vino con el almuerzo y les dijo, yo les quiero ayudar. Entonces le dice el abuelo, que es él, si quiere ayudar, hijo, pues póngase a jalar un par de montones. Y es un grupo familiar bastante unido. Y qué bueno por eso. Así a los niños también se les enseña a que la vida es dura. Se les enseña a que cuesta mucho ganarse la comida, pero también se les enseña que este trabajo es duro. Entonces el niño tiene que ponerse pilas a estudiar. Ellos le dicen, mire, trabaje para que vea lo complicado que es esto. No queremos que usted crezca haciendo este trabajo. Entonces le dicen al niño, póngase a jalar, ya va a ver qué duro es. Y el niño, claro, ahorita les dijo, yo lo hago con todo mi corazón, ¿verdad? Pero es para que el niño vaya tomando nota y diga, yo no quiero quedarme a hacer eso toda la vida, yo quiero ser un licenciado, quiero ser un ingeniero, no sé, tiene que aspirar a algo. Entonces es bueno que el niño desde pequeñín se le enseña a trabajar pesado para que sepa lo duro que es, y cuando sea grande él decide si se quiere quedar haciendo este trabajo o quiere hacer otra cosa. Sino que cortar. ¡Ay! ¿Qué sirve este sombrero? ¿Ah?
¿Qué sirve este sombrero para el sol? Ponételo. Ponételo, a ver si te queda. ¿Te queda, va? Eso, hay que te quede. Haciéndote asolear. Sí, fíjense que andar trabajando aquí es duro. Y bueno, andar trabajando sin gorra, sin nada, es peor. Yo ando esta cosa para que no se me meta sudor en los ojos, ya que yo carezco de cejas. No tengo bigote, no tengo cejas. Bueno, ahí al niño ya le regalamos el gorrito y el sombrerito. Ya puede trabajar más relajado. Bueno, ya están terminando ya, muchachos. Ya el camión se está llenando un par de manojos más y completan el viaje. Sacate jalado, tienen que poner una pausa. Viene un manojo. Que vean lo complicado que es. Tenían bastante sacate cortado, pero el dueño de sacate le gusta que el camión vaya así con un copetito, con un extra. Entonces por eso es que sobresale el sacate de la tabla, ¿no? Porque así lo pide el dueño. Es decir, no sé si les pide cierto tonelaje, entonces el camión tiene que ir así con copetito, con volcancito, para cumplir el peso. Señor tractor. Claro que sí, hasta los tractores, que son máquinas, los camiones se cansan, se calientan. Así de que, bueno, felicidades a los muchachos, mis respetos para ellos. Terminaron cansados, pero lo hicieron. Así que nada, mi gente, aquí dejamos este video. Like para los muchachos, por favor. Coméntanos, compártenos, suscríbete y nada, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.